a correr. Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a la retransmisión en castellano del European Masters. Turno en el día de hoy de Team Heretics. Ayer en el duelo francés de semifinales, BDS Academy arrasó con los chavales de GameWare, que venían haciendo un torneo espectacular. 6 fueron grupos, 3 fueron cuartos. No pudieron para nada con BDS Academy, que ya está en la final esperando. Y hoy tenemos un auténtico partidazo. Campeón de España contra campeón de Francia. Reedición de un duelo que ya hemos vivido muchas veces en varias disciplinas. Sí. Y Heretics, que bueno, tiene toda nuestra confianza, Volk. Vamos a ver si lo logran. Yo confío también en Heretics, por supuesto. Es una parte del bracket, luego lo veremos, donde todos los partidos se han ido al 3-2. O sea que hoy, si se da eso también, va a ser una tarde larga, una tarde de infartos. Esperemos, ¿no?, que se resuelva como el último día, con victoria en el quinto mapa para Heretics. Pero el DLC venía como un gran favorito para este torneo y también sufrió en su serie. Es que es una parte del bracket, como tú dices, más o menos complicada, porque así como en la parte de abajo teníamos muchos equipos franceses, Vitality TV, que cayó contra BDS Academy, GameWare, que cayó también contra BDS Academy, ¿no? Se han ido eliminando entre ellos realmente, no ha caído todavía un francés contra un rival de otro país. En la parte de arriba lo que teníamos eran 4 campeones de liga. Unicorns of Love, el campeón de Alemania, que cayó contra Team Heretics el quinto mapa, el campeón nórdico Dusty fue el que lo hizo contra LDLC, en una serie en la que LDLC no dejó muy buenas sensaciones. Si queréis ver repetido el partido, no lo hagáis ahora que va a empezar Heretics, pero en el canal de YouTube tenéis todas las partidas resubidas. Igual que en nuestras redes sociales, también podéis hacer un repaso de todo lo sucedido o estar al día para no perderos ninguna de las competiciones de League of Legends. Eso es, yo creo que la gente, ¿no?, que nos siga ya estará muy al tanto de todo lo que ha ido sucediendo en este European Masters, que por cierto no termina hoy, sino que terminará este mismo domingo con la gran final, donde ya BDS Academy espera a rival. Esperemos, ¿no?, que pueda ser Heretics, porque del día de hoy vamos a sacar un finalista. Hace tiempo que no hubo un equipo español a la final del European Masters, sí. Desde 2019, donde llegó Giants contra Big, 2018, en una final que fue... No, 2019 fue sí. Giants Big, que fue España contra Alemania. En 2018 sí. Fue la última vez que ganamos, que lo hizo el equipo de Mad Lions en verano de 2018, sí. El único European Masters que tiene un equipo español, de hecho Mad Lions, que ha descendido hace esta misma semana, qué ha fuerte. Descendido a segunda. El único equipo español que ha ganado un European Masters este año ha bajado a segunda. Oye, alguien de ese equipo que ganó el European Masters va a estar en el día de hoy con nosotros, que es Werlip, sí. Miembro también de Team Heretics, así que estará con nosotros también apoyando al equipo español en breves instantes en este partido, como decimos, con mucho morbo por ser una España contra Francia, más viendo que el LDLC viene medio tocado y que las series de esta parte de arriba del bracket han estado muy apretadas. Muy, muy apretadas. La parte de abajo muy sencilla, 3-0 todos los partidos, la parte de arriba 3-2, así que vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Y tú has dicho, ¿no?, que hoy con nosotros iba a estar Werlip, así que vamos a darle la bienvenida ya aquí al streaming de la LVP para estar con nosotros en esta previa y el primer mapa. ¿Qué tal, Werlip? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Champi? ¿Qué tal, Wolf? La verdad, muy bien. Nervioso. Realmente no estoy nervioso ahora, estoy mintiendo, pero nervioso va a estar en una hora. En cuanto empiece, bueno, en una hora, en 10 minutos. En cuanto empiece el partido, lo sufro mucho. Y según avanza, lo sufro mucho más. Oye, Werlip, no has venido solo, para que te entrevistemos como otras veces, ni para charlar con nosotros. Te vas a quedar al menos en el primer mapa, ¿no? Sí, no, me voy a quedar. De hecho, cuando se me propuso dije, hostia, de una, porque me apetece bastante. Y porque si ya lo vivo en los streamings y tal, pero claro, no es lo mismo. Estamos hablando de una semifinal de European Masters, que claro, en el caso de España se ha llegado 4 veces, ¿no? Si me recuerdo, sí. Malayos Origen, Malayos pues cuando ganamos, Giants, que ganaron también en semifinales. Y UCAM. Y ahora. UCAM también llegó contra Carmine, ¿no?, Corp, sí. Claro. Aunque le cayó un tercero, creo, ¿no? Fue todavía fue mejores 2-1. De 3 y fue un 2-1, pero sí. Es verdad que esto fue en 2020, en un año que fue un poco extraño, ¿no?, por la pandemia y tal, pero sí que es verdad que semifinales han habido pocas, Werlip, y lo estábamos repasando. La última final fue en 2019 Giants, el último campeonato lo conseguiste tú en 2018. Yo la verdad es que el de origen no lo cuento.
Pero bueno, Wehrlich lo ha querido meter ahí. Pero yo la última semifinal fue UCAM en 2020. Ha pasado el tiempo. Lo que no pasa es que esto es un España-Francia, la verdad. Ya no solamente es que son rivales, que yo creo que ganan Eretis, obviamente, sino que al final da mucho más placer si ganas al Tier 1 de Francia. Que bueno, ya la gente también comenta que a lo mejor pues BDS Academy son mejores. Pero al fin y al cabo, los que se hicieron un récord de 17-1, si Champi no me corrige, sí, ha sido el DLC. Entonces, hombre, tienen jugadores muy top en su equipo. Para mí el partido de hoy de mejor de 5 es una locura. Hicieron 17-1 y aquí en nuestro European Masters han hecho 12-0 de momento, si no me equivoco, ¿no? Porque no han perdido ni tan solo un mapa. Bueno, si cuentas los mejores de 5, llegaron al quinto mapa contra Dusty. No, me refiero... estaba hablando de BDS Academy. BDS Academy, sí. Claro, pero realmente el LDLC es quien dominó en la liga francesa, ¿no? Sí, si claro. Tienen ese 17-1, BDS Academy es verdad que no han perdido prácticamente ningún mapa. Están haciendo un torneo brutal. Creo que en grupos perdieron contra vosotros, Wehrlich. Si no me equivoco, BDS Academy, que estaba en vuestro grupo, ¿puede ser? Sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Me suena que le ganó Eretis. Ayer dijo Terra que no, que estaban invictos, entonces. A mí me suena que sí, que Eretis le ganó un mapa, así que realmente es posible esa final contra BDS Academy, pero primero hay que enfrentarse al LDLC. Que se hicieron un 17-1 efectivamente en fase regular, pero que perdieron un mejor de 5 en el winner bracket contra BDS Academy y que esa serie contra Dusty, de la que estábamos viendo imágenes, nos demuestra que pueden sangrar. Wehrlich, has hablado de cómo vivir los partidos en el co-streaming, ¿no? Al final tampoco es lo mismo muchas veces. Un duelo de Superliga, un partido a lo mejor de fase regular, aunque hay rivalidades, Giants, Koi, equipo con los que, bueno, pues se puede tener sus más y sus menos, pero es que aquí es un duelo nacional. O sea, nosotros también desde el VP, sin ser un co-streaming, vamos a ir a muerte con Heretics en el día de hoy. Sí, lo que mola es eso, que al final todo el mundo se une, ya seas fan de Heretics o sea fan de Giants, Movistar Riders o Bisons, al final tú quieres que gane Heretics. Al final no, la gente no solamente es un Heretics el DLC, es un España-Francia. Y también, pues, cuanto más lejos llega un equipo pues de la Superliga, mejor es el nivel, ¿no? Al final eso mola. Si la Superliga gana, perdón, la Europa Master gana un equipo español, habla bien de la Liga Española. Y al final, pues, eso se nota, se agradece y es muy tenso, sobre todo. O sea, un quinto mapa, yo la otra vez contra Unicorns, de verdad, me iba a dar un chungo. Estaba gritando solo en casa. Y bueno, sea un quinto mapa que ganemos. Yo solamente pido que sea un quinto mapa que ganemos. Si no, que nos ganen 3-0, 3-1. Algo, pero quinto mapa, por favor, que lo ganemos, porque de verdad que se sufre mucho. Sí, se sufre una barbaridad. Espero que se resuelva por la vía rápida, ¿no? A favor de Heretics. Y si no, que el quinto mapa lo empecemos dominando el early game, que sea un mapa de estos tranquilos, ¿no? Que muchas veces pasa. Pasa el quinto el mapa con mucho hype y de repente es quizá el partido, ¿no? Con menos igualdad. Yo tengo la teoría de que siempre los segundos mapas suelen ser los más interesantes. Sí. Hay veces que no se cumple. Y están menospreciados los segundos mapas. Están muy menospreciados los segundos mapas y es verdad que suelen ser, porque el primero es así como de calentamiento y el segundo de repente se prende todo. Oye, empezar ganando sería muy importante, yo creo también, en una serie como la del día de hoy contra el DLC. Y es que viendo el precedente con Dusty, yo no sé qué esperar del equipo francés, porque los partidos que ganaron los ganaron muy contundentemente y los partidos que perdieron fue un poco fiesta. Tú lo has dicho, Wehrlich, fueron muy dominantes en Francia. Cuando están activados es un roster que da muchísimo miedo, pero a veces se vuelven como un poco locos y eso a Heretics le puede venir hasta bien. Hemos visto ya en la serie contra Unicorns, por ejemplo, que es un equipo que juega sin miedo. Sí, la verdad es que, de hecho, incluso a mí a veces me sorprende lo agresivo que juega Heretics a veces y que jugamos. Es verdad que el DLC lo que ha aumentado. A veces parecen dioses, parece mejor equipo de Europa fuera de Alec. Y otras veces, es que muy extremos. A veces son destrozados en 20 minutos, 22. Y eso es lo que me sorprende. Entonces me da un poco de miedo porque, claro, si vas contra un equipo que es muy estable, pues bueno, sabes que va a ser un mejor de 5. Va a estar guay, puede ganar ambos. Pero en este caso, es que no sabes. Si a lo mejor es un 3-0 para nosotros o a lo mejor nos aplastan. Bueno, yo creo que será... Es que me resulta muy raro creer en un 3-0, ¿no? Yo creo que será bastante más igualado. Por el camino te queda LDLC y si le ganas, BDS Academy. Son a priori los dos equipos más fuertes, Champi. O sea que si gana Heretics este European Masters, nadie podrá decir, ¿no? Que lo ha tenido fácil ni mucho menos. No, para nada. O sea, le has ganado al campeón de Alemania en cuartos. En grupos te tocó con BDS Academy, que es el equipo contra el que te puedes enfrentar en la final de nuevo. Y es lo que hemos comentado. Ningún equipo francés ha caído eliminado frente a otro equipo que no sea francés. Esto hace más importante todavía la hazaña, y es que estábamos repasando, ¿no?, esos momentos de más o menos gloria, ¿no?, de España en el European Masters, y atrás quedan final en 2019, semi en 2020, campeonato en 2018, pero los últimos años han sido dominados por Francia y en concreto por Karma Incorp, que no se ha clasificado por suerte para este European Masters de verano. Estamos ya en fase de selección de campeón. Wukong y Sejuani denegados por parte de Team Heretics. LDLC por contra, se quita Walk, Lucian y Poppy. Ahí está Yumi y Lulu, que continúan abiertas. Son quizá ¿no?, las dos prioridades que estamos viendo en la posición de support. Y ojo un Draven, Y Draven, que podría aparecer también, sí. Lo jugó Wehrlich y Jack Spectre en el quinto mapa contra Unicorns. Estuvo baneado toda la serie.
Sí, me puse contento cuando vi, la verdad, cuando vi que en la quinta partida se abría Driven. De hecho, en esta, si no banan ahora, va a estar abierto. Y me sorprendería cero, la verdad, que lo picáramos pronto. Al final es como un poco el main de Spectra, que obviamente ya a este nivel, para la gente que no lo sepa, pero todos los jugadores suelen saber jugar todos campeones. Pero bueno, no quita que tengas uno favorito, que te guste más jugar y tal. Y bueno, está open. Abierto, está. Uy, parece que le van a dar más prioridad a Azir, ¿eh? Es verdad que Eike ha destacado mucho en campeones como Ahri, por Azir también puede mostrar preferencia. El Sylas se le da muy bien al midlaner de LDLC, pero da la sensación de que al ser el primer mapa, tal vez las sensaciones son un poco distintas, igual que ese quinto mapa contra Unicorns, donde intercambiaron estos campeones. Le dejaron el Azir a Ruby, que era el mejor campeón del coreano, para quedarse con el Draven de Jax Spectra, que parece de momento no tener tanta prioridad para el tirador de Heretics. Bueno, en el día de hoy va a ser al revés, van a quedarse con ese Azir de First Pick desde el lado azul, y turno ahora del conjunto francés para responder. Se les agota el tiempo, así que tienen que decidir. Va a ser Ornn, ligado muy, muy temprano. Le gusta mucho a Ragnar, ¿eh? Este pick de Ornn es con el que más ha destacado el turco en la liga francesa, y es un equipo, Werlip, tú lo sabrás, que juega mucho, ¿no? Alrededor de su dupla jungla medio a veces, hay que generar presión, recursos a Exakick para que carrileen late. Y mi duda es, viendo el Wixxay tan claro en esa calle superior por parte del EDC, si se quedarán ellos el Draven. Pues buena pregunta. Yo creo que al final, cuando tú maneas un campeón, como ya es el caso de Spectra, mira, eligen Kalista. Y ojito, porque perfectamente podría haber aquí una respuesta de Draven, ¿eh? Ahora, al final de momento, hemos visto picks muy, muy prioridad. Azir está bastante roto, dicho por cualquier jugador de la LEC. Y al final, Ornn más lo mismo, ¿no? Son campeones que se llevan viendo todo de split y sí, todos los top playoffs. Entonces, vamos a ver con qué respondemos, porque a mí, la verdad, me gustaría picar a de carry, porque si no, luego, dos baneos extra, a lo mejor nos podemos quedar un poco limitados. Y Draven. ¿Kaelin o Draven? Draven. Es un yo buen matchup, además. Sí, es un buen matchup. Ambos es muy agresivo, así que aquí, digamos que la bot lane que domine va a dominar mucho. Aquí no hay 0-0, minuto 20. No creo que sea el caso. Aquí creo que la bot lane que tenga ventaja va a ganar. Así que me imagino que ambos equipos van a jugar para la bot lane. Y yo entiendo que podemos picar aquí el support, ¿no? Un support de engage para Waiting sería algo bueno. Nautilus contra Kalista funciona muy bien. Hemos visto Rell en algunas situaciones que sé que a Waiting le gusta, pero sería un pick un poco más extraño. Pero va a ser Aatrox para el matchup de la calle superior. Ivo, que ya tuvo una serie espectacular en esas semifinales con el pick de Aatrox, y además históricamente se le ha dado bien al top laner polaco. Sí, es un campeón que ha salido, ¿no? Y se ha hecho bastante popular en este European Masters. Lo vimos también en el día de ayer. Hay jugadores como puede ser Adam, por ejemplo, que han hecho auténticas locuras con él, y esperemos, ¿no?, que Ivo pueda repetir lo del otro día y también destacar muchísimo en esta primera partida. Turno del EDLC ahora se va a quedar con Vi, otra que, Champi, cada día es más prioritaria. Sí, además a Jake le gusta, ¿eh? Es un jungla bastante ofensivo. Hablábamos de la importancia de Ahri, por ejemplo, para el mid del EDLC. Yo creo que se puede ir baneada en segunda rotación, mientras el equipo francés le está quitando junglas a Blurthor, ¿no? Históricamente le ha gustado el Trundle, se suma a Wukong, Sejuani y Poppy como selecciones que no van a estar esta partida. No sé cómo lo ves, Werlip. Pocas opciones en la jungla. También esos supports de engage que ganan mucho valor viendo a Kalista y a Draven por los lados. Campeones como Amumu, como Nautilus, se podrían ir baneados en esta segunda rotación. Sí, creo que ha sido inteligente de sí. Al final ha optado por una composición que tiene muy claro el focus de Draven. Al final Draven es un campeón muy agresivo, mucho daño, pero no tiene movilidad, no tiene escape. Al final Kalista ya no solamente es el campeón en sí, sino la ulti, la tirada de support, una B, una ulti de Ornn. Son muchos recursos que son bastante difíciles de esquivar. Igualmente me gusta que hemos picado a Aatrox, es un buen matchup. Como hemos visto, Ivo lo juega muy bien. Y me gustaría buscar el counterpick del support. No sé si será probable, porque al final ellos son lado rojo. Entonces, pues, si ellos quieren, van a tener counterpick de support. Pero me parece muy importante que tengamos presión en la bot lane. Y sobre todo me da curiosidad en la jungla con qué vamos a ir. Sí. Porque hay varios campeones abiertos, pero, por ejemplo, un Jarvan pues no me encaja nada aquí con nuestro equipo. Y oye, tú, Werlip, que igual los has visto jugar un poco más, ¿qué campeón crees que puede jugar Blurthor? Ahora mismo, a ver, claro, está Poppy quitada, está Trundle quitado. Realmente su champion pool, digamos, más estándar en cuanto a torneos, en cuanto a competitivo, está casi todo fuera. Entonces, creo que va a tener que tirar por algo sorprendente. Es que realmente no sé por qué va a ir, pero creo que es importante que tenga presión de jungla. Bueno, de lo que más hemos ¿qué piensas visto tú, Wolf? ¿No? En las últimas partidas, los jugadores que más hemos visto, quitando estos que están baneados, queda Xin Zhao también, que ojo, ha aparecido. Y Blurthor ha jugado una vez, ¿eh? Sí. Tal vez puede ser. Aparece Víctor, va a tener el counter pick de support en el equipo de LDLC. Me ha gustado mucho el ban de Ahri, sinceramente, y pensaba yo que iban a haber más de support, pero por ejemplo, LDLC, aquí se podría quedar Renata en caso de que Heretics cierre con un Jarvan, como comentaba Werlip. Como bien dice, yo creo que en esta composición el Jarvan no encaja, pero sí que espero un support de engage, sinceramente. Aunque el match contra Renata no pueda ser bueno, pero se van a querer quedar con la Renata los chicos de Heretics, ¿eh? La deniegan directamente para que no tengan esa combinación con Kalista. Yo creo que va a ser Renata Xin Zhao, la verdad. Me parecería que lo que mejor encaja. Tenemos una P suficiente con Azir, que al final pues daño no le falta.
Y veremos por qué decide. Al final, lo que más llamaremos Jarvan o Chinzao. Creo que Chinzao me encaja más, aunque bueno, Jarvan contra Víctor pues no está mal de todo, ¿no? Que no tiene movida. Sí. Pero no soy muy fan de Jarvan contra Vi o Jarvan contra Kalista, sobre todo. Vamos a ver con qué nos sorprende. Y tal vez pueda cerrar dos con Amumu. Es verdad que el Rakan históricamente le ha gustado mucho. Aparece el Jarvan que decíamos. Tal vez es por eso por lo que Letizia ha querido quedar la Renata. Si sí. Están pensando en jugar Jarvan, yo decía, contra Renata no vas a poder jugar el Jarvan cómodamente. Así que han dicho, mira, nos quedamos los dos y que sean ellos los que firmen con el support de Engage. Así que veremos si Nautilus, Amumu, Rakan o una opción un poco menos ortodoxa como esa Soraka que sacó Rogue en los playoffs de la LEC con Kalista. Sí, Soraka que está ganando mucha prioridad. Asoma a Janna, que podría ser también otra de las opciones. Y parece que se ha agotado el tiempo, así que se van a quedar con Janna para dos. Bueno, no es lo más piqueado últimamente, pero sí, Champi, empieza este último mes, ¿no?, a salir de vez en cuando. Sí, yo entiendo que el funcionamiento es denegar a Jarvan cuando entre, pilear de Aatrox, sí, porque es muy importante con Aatrox intentar llegar a Kalista, darle espacio, pero el funcionamiento no es como cuando juegas ese Kalista Mumu, por ejemplo, del que hablábamos, ¿no, Werlip? Tú cuando juegas con Janna, la ulti, en lugar de para buscar engage, normalmente la buscas para defender a la propia Janna. Sí, no, realmente me ha sorprendido un poco porque al final Kalista Janna, bueno, no es que sea la primera vez que lo veo, pero no es algo tan típico. Normal es pensar, van a tirar de engage. Pero tampoco me parece mal porque al final nosotros tenemos un Aatrox, tenemos un Jarvan, y es verdad que Janna va muy bien contra eso. Janna, por lo general, en plan, contra Renata tú sí que puedes jugar campeones como Soraka, como Janna, sí, puedes buscar como Yumi, porque al final no te va a castigar, ¿no? En exceso en línea, no es un campeón que tenga muy fácil el matar en fase de líneas. Entonces, realmente le da mejor escalado al equipo enemigo, pero bueno, me da seguridad el que tengan un poquito menos de opciones de poder one-shotear a Jaspectra. Sí, porque hablábamos, ¿no?, de la importancia de llegar a ese Draven para el EDLC. Con Janna no va a ser, salvo que le dé un tornado así que se despiste el tirador de Letix y ya sería más un error nuestro que un acierto suyo. Y también algo importante de cómo funciona el ultimate de Kalista, lo vimos también cuando jugó Trimbis a Soraka. Tú cuando lanzas a Janna, no es como un Nautilus, un campeón melee que se queda melee, claro, sino que cae a rango de autoataque del personaje. Y esto puede permitir que Janna pueda encontrar un buen monzón o cosas así, pero hay que ser muy creativo con este tipo de boldings. Hay que inventar, ¿no? Tiraron aquí un poco de invento, pero bueno, vamos a ver qué puede hacer el conjunto del EDLC, que han demostrado, ¿no?, tener la capacidad perfectamente para poder sorprender de muchas maneras. Estoy escuchando ya la partida, así que vamos a saltar a la grita del invocador dentro de muy, muy poquito. Aquí viene Doctor Mundo. Para pegarnos con el maletín, efectivamente. Esto, Sí, está guapo, ¿eh? Me encanta esto, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar, quiero que mojéis un poquito realmente cómo pensáis que va a acabar. Yo lo digo el primero, para que lo tengáis en cuenta. Venga. Yo digo que va a ser un 3-0 para Heretics. Para mí va a ser un 3-1 para Heretics y, de hecho, la gente que nos está viendo, que sepa que si se suscribe a la LVP o ya es suscriptora de antes, si gana Heretics, sorteamos en el día de hoy unos cascos Logitech por League of Legends y un teclado. Ya hemos sorteado, gracias al paso de Heretics por el European Masters, sí, Riot Points, ratón, alfombrilla, si llegan a la final, el teclado y los cascos, y si ganan el torneo, este monitor AOC. O sea, que quedan dos sorteos, depende de Heretics. Werlip ha dicho 3-0, yo creo que va a ser un 3-1. ¿Tú cómo pues lo ves, Werlip? Pues yo, por cambiar un poco, voy a poner 3-2. Me encantaría un 3-0, ¿eh? Irnos rapidito, que gane Heretics y ya está. Pero bueno, digo 3-2 y a ver quién se lo lleva. Esperemos, ¿no?, que alguno de nosotros. La partida importantísima, sobre todo lo que pasa en la Bolding, nada más empezar los primeros minutos, Kalista y Draven, campeones muy, muy potentes, ¿no?, en los primeros compases de la partida. La Bolding que salga por delante va a tener, yo creo, muchas posibilidades, ¿no?, de acabar sumando la primera victoria en este mapa. Sí, es muy importante este matchup de la botlane. Al final, ambos jungles en early game pueden buscar algo, sobre todo Jarvan. Jarvan, sí, ya recordemos que estos postcampeones que te puede gankar a nivel 2 incluso, que vemos que probablemente no lo haga ya que se ha empezado en el azul. Pero bueno, creo que es importante abajo. Vale, tradito abajo aquí, me gusta. Me gustaría sobre todo que Heretics juegue como ha jugado este, en general. Pues este European Masters, estas finales, que es simplemente muy agresivos, tío. Siempre digo que prefiero perder por agresividad que por no hacer nada y por ver cómo acaban contigo poco a poco. Además, de momento, la prioridad en la Bolden para Heretics es muy buena, y así como el EDLC tiene campeones de gusto para sus diferentes jugadores, ¿no? Tienes ese Ornn de Ragnar, que yo creo que es el mayor insignia de EDLC, o también la Vi de Jayce, muy confort para él. Es verdad que han perdido tal vez la Ahri de Eika, Exakick se siente más cómodo a veces con el Aphelios. Heretics tiene campeones, salvo Blurthor, que ha estado muy castigado, bastante de confort para ellos. Has querido hacer el first pick de Afir para denegarlo y aún así te has podido quedar con el Draven, que era para nosotros un first pick casi obligatorio del lado azul. Sí, lo has dicho muy rápido, ¿no? Y efectivamente te has quedado los dos en el caso de Heretics. Era importante también empezar con la prioridad en la botlane y de momento Heretics ha empujado a la oleada, la ha metido bajo la torreta y se adentra en la jungla rival para molestar un poquito aquí a Jayce, que ha perdido bastante vida. Está intentando quedarse el Gromba. Vamos a ver qué puede hacer aquí. El jungla del EDLC ha gastado el smite para curar. Se tiene que quemar también el destello. Está muy, muy tocado. El Gromba se lo ha quedado Saki, si no he visto mal. Sí, creo que se lo ha quedado Saki con la esta. Vaya, Spectra
extra para pegar un autoataque y llevárselo, sí. Pero al final el objetivo cae para el DLC. Aún así, destello de Jay que se queda muy tocado. Bluthor va a denegar este campamento de lobos y colocar visión también en la jungla enemiga. Buenas noticias para Team Heretics, Werlyb, que gracias a la presión de la botlane comentábamos que era importantísimo, pero parte con un poco de ventaja. Me gusta mucho este early game. Al final hay que abusar que Janna escalando es un campeón súper bueno en mid late game, pero en early game no te aporta básicamente nada, más que un tornadito de 50 de daño, un escudo de 60 de vida. En principio es un campeón muy malo, es verdad que ramea muy bien, que es muy útil después en teamfight, pero me gusta esa agresividad, hay que invadir mucho y hay que abusar de este early game, así que de momento contento. Vamos a ver qué tal, el pick de Azir es súper importante como he comentado antes, pero yo soy de esos que no me gusta, tío. Soy de esos que piensa que no es un buen campeón. Obviamente me equivoco porque al final tiene prioridad súper alta en las ligas importantes, tiene presión en medio, etcétera, pero no lo sé. Siento como que muchas veces cuando quiero que un equipo gane y tiene Azir, pierde. Bueno, vamos a ver si no es el caso, ¿eh? Y ganan ahora los chicos de Heretics. Ojo aquí con el tornado y Spectra que los esquiva sin problema. Dicen que estaba metiendo el pecho. Y ojo aquí que podemos tener problemas. Suairo que esquiva bien, perfecto, ese puñetazo. ¿Qué? Uy, ¿qué ha hecho? Se ha hecho un lío. ¿Cómo, no cómo, entiendo. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? Uf, ha sido muy raro, ¿eh? Pero no ha gastado el destello. Creo que ha engañado incluso a Jay, ¿qué? Que estaba vacilando, Chavales, que esto es freestyle, coño. Pues ojo que le puede salir bien, ¿eh? Porque no tiene destello Jax, se encuentra con Ivo, que gasta el flash, está buscando la primera sangre del top lane de Team Heretics, llega el escudo de B, salta finalmente el muro con la Q. Oye, Suairo, o se lo estaba pasando muy bien, tío. O ha sido muy rara esa jugada, Werlyb. Yo estoy seguro de que incluso, de verdad, Jake ha dicho… ¿Qué ha pasado? Me ha sacado, pillado y ha dicho… No, ha pensado, si ha vuelto es por algo, yo me piro, ¿sabes? En plan… Típico de que alguien se echa para adelante, tú dices, cuidado, cuidado, se echa para adelante. Lo mismo, a mí me hace alguien eso, yo me voy para atrás, ya por respeto a su jugada. Ostras, encima Bluthor también parecía que tenía un buen ganqueo, en la Bolden, pero han respetado bien aquí Exakiki 2. Si te paras a analizar el intercambio fríamente, es destello de Ivo a cambio de nada, por lo tanto no es worth para Team Heretics, pero sí, jugada un poco rara, ¿eh? Propia del mapa 1, yo creo, Wolf. Suairo que volvía con TP y ahora salta hacia adelante porque llega Bluthor a la calle central en problemas. Seika, que gasta el campo gravitatorio sobre sí mismo, no quiere gastar el destello. El midlaner del equipo francés consigue aguantarlo, pero pierde gran parte de la vida cuando ya han vuelto los dos midlaners a línea con el teleport. Ligera ventaja de oro para LDLC. Nada relevante realmente, Werlyb, y es que la partida sigue bastante igualada. Sí, tampoco creo que haya mucha acción. Si hay acción va a ser sobre todo porque va fuerte Bluthor. Pero esta partida también para ellos les conviene pues que no pase mucho en early game. Yo sí que espero que va a haber más acción por su parte al nivel 6 de B, que ya es más fácil para ellos forzar. Y nada, aquí en medio hemos visto como Aka, tío, tiene bastante confianza. Sabe perfectamente que en ese ganqueo no va a morir. No tiene que gastar ningún summoner. Y bueno, de momento partida tranquila. Vemos una diferencia de farm en la jungla, por otra parte, pero también de carry. Que no sé si ha sido por rotar al Grom, puede ser, o simplemente porque la has quitado mal. Sí, está Kalista ligeramente, ¿no? Por delante, 200 de oro, ahí lo podemos ver en ese HUD. Ya Spectra que viene para la línea a recoger esta oleada. Tranquilidad, ¿eh? En estos primeros 6 minutos, Champi, quizá esperábamos, ¿no? Tener sí. La primera sangre ya en este minuto de partida. Hay que tener en cuenta que le han roto el tempo a la Bolden. Fíjate ahora ya Spectra cómo va a perder aquí mucha vida. Es aquí que salta y deja tocadísimo al tirador de Heretics. Y es que le han cortado varias veces el back a Witten, entonces ya Spectra se quedaba solo y tal vez es por ello, por lo que no podía farmear y hay bastante diferencia en la Bolden. Kalista que es un campeón muy opresivo en los primeros minutos, aunque llega aquí. El apretón de manos de Witten y Spectra golpeando. Seco de maná, llega el tornado de Janna, fuerza al curar del tirador del equipo español, muy muy tocado. Y a Spectra, cuando ya ha caído la primera placa en la calle inferior, tienen que rotar aquí o bien Suairo o bien Bluthor, porque la situación de la botlane no promete, Werlyb. Esto ahora mismo está bastante tenso. Ya vemos como ambos junglas están pasando para abajo porque saben que ahí se puede hay sangre mucho. Sí, hay que la sangre. Y de hecho vemos también, va a ser importante no solo la botlane, sino el medio. El equipo que va a pulsar en medio va a poder moverse antes, va a ser muy importante. Entonces vamos a ver los equipos, pues, quién pilla presión de medio. Pues están aquí intentándolo, ¿eh? Que tradea con Bluthor, lo echa de la zona. Suairo también tratando de empujar la oleada. Los minions, cuando ha rotado Witten, se marcha a base y a Spectra puede aprovechar el EDLC para seguir presionando y sacar una segunda placa en esa calle inferior donde ya tiene una. Heretics que también trata de asegurar esta zona del dragón tan importante ahora mismo con la presión de medio, Wolf. Sí, les hemos visto limpiar algo de visión y acercarse para la zona. Tiene que rotar también Suairo, que ya viene para acá. Y a Spectra que está lejísimo, si todavía no es nivel 6, así que no puede apoyar con la definitiva. Vamos a ver el dragón, porque sigue bajando, 2000 de vida, el tornado de Janna que es bueno, pierde tiempo el Bluthor, que se va a querer acercar, que va a querer tratar de robarlo. Vamos a ver quién se lo queda, se lo ha quedado Kalista, el combo de bandera es bueno igualmente, viene el falange imperial, esto es bueno para Heretics, Jake que se va a morir, primera sangre para Witten, empieza Heretics ganando 1-0. Una pena, que la primera sangre haya caído en manos del support, lo hacía bien Suairo con el combo, destello, falange imperial, ex aquí que también ha quemado los dos hechizos de invocador y Jake, a pesar de flashear, acababa muriendo el dragón.
Dragón. Lo asegura Exakick, que es el jugador con más diferencia a favor del equipo francés. Y aquí Witten viene cortando el tempo, cortando el back para que pueda invadir Blurzor y sobre todo para que Jaspetra pueda empujar la oleada. Creo que se va a quedar Exakick en línea, ¿eh? No sé yo qué pasa cuando hablamos de la repetición. Sí, 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 se ha visto la replay y tal. Aquí vemos como ellos tienen que forzar el Dragón lo más fuerte posible porque veamos cómo Sairo se movía y al final se lleva a Ocaliza. Eso es una pena, pero realmente esta jugada sale muy bien. El error del DLC aquí, han sido que han forzado el dragón. Ojito, ojito, que se viene y veo. Se ha quedado Exakick, rota Blurzor, lo sabíamos. Tiene Cataclismo, el jungla húngaro que la puede liar aquí. Dos con el tornado, ya lo ha gastado. Se mete con el Cataclismo, van a acabar con Exakick. Muy tocado, Witten lo quiere rematar. Dos destello más autoataque para llevarse la kill, pero ya Spectra suma su primer asesinato de la partida. Consigue las cargas de la pasiva cuando está persiguiendo ya Ika Blurzor. Podría entrar B de un momento a otro, aunque no tiene ultimate. Está rotando Eika. En problemas el jungla de Timeretis que gasta el combo de bandera. Eika que quiere meter el campo gravitatorio y llega también a la definitiva. Muy tocado el jungla de Timeretis. Destello para buscar el daño. Blurzor que debería de morir aquí. Kill para Eika. Ojo con Jaspetra, no saque otra. Dos bastante tocado. Jaspetra el 1-3. El inventor de la posición de carry que no puede rascar nada más, pero la ventaja sigue siendo en favor de Team Heretics. 800 de oro a favor del equipo español. Y es que la kill en Jaspetra pesa mucho más que un asesinato normal. Es importante, ¿no? Que Draven empiece por delante sacando esa kill antes de acabar muriendo. Y aquí veíamos la repetición, como entraban con todo Witten con el destello que trataba de salvarse, pero dos lo hacían muy bien también para sacar el 1-1. Y Blurzor, que intentaba escapar, era muy complicado. Estaba rotando a Ika desde la calle central. Gastaba aquí el combo de bandera, cortándole la Q perfecta a Jaik. Pero una vez flashea aquí a Ika, no hay nada que hacer ya, Werly. Sí, esta jugada me parece bastante mala, porque aunque se lleva la muerte de Draven, que ya sabéis que por su pasiva gana oro extra, pero aún así, si no forzaban nada aquí, Exakick no podía vaquear, estaba con poca vida y estaba en una situación muy complicada para él. Y al final, pues ha sido un 2-1 para ellos, porque ha coincidido en el momento donde Suairo se ha ido a base. Entonces, si llegan a no forzar nada y simplemente mantienen la presión, en el momento en que Suairo está en medio, Eika no se puede mover. ¿Qué está pasando? Acaban de matar a Jake en su propio rojo. Y eso que tenía dos al lado. Ragnar quería rotar, pero ha estado muy, muy atento Suairo, muy rápido para sacar la kill sobre el jungla de LDLC, que lo está pasando bastante mal. Ahora sí, consigue capitalizar Team Heretics. Asesinato en el midliner. Heraldo de la grieta también para los herejes, que se ponen a casi 2000 de ventaja. Wolf había sacado también, aprovechando la rotación de Eika, una placa Suairo en la calle central. Warly, nos estabas comentando que no es del todo worth la jugada, pero al menos en cuanto a economía, entre la kill de Jack, la placa y sobre todo lo que acaba de conseguir Heretics, pues no sale del todo mal el equipo español. Esto al final ha sido bastante bueno, sobre todo porque hemos comentado en principio que Jike, como queráis llamarlo, estaba por detrás. Y es que si os fijáis, Ari Moretti está jugando únicamente para dejar de más y más por detrás. Y es importante porque una B es un campeón que solamente puede iniciar. O tira de ocupar adelante, o tira de reparar adelante, o no hace nada. Sí. Entonces, si va muy por atrás, desaparece. En el momento en que B inicia, Renata usa la ulti, usa su disengage y ya está, y B va a desaparecer. Entonces, de momento, noticias muy buenas para nosotros, porque al final hablamos de una ventaja de 1600 de oro. Vamos a ver cómo llega aquí el intercambio. A la parte superior del mapa está Jake rotando hacia Ivo, que recibe la cabra. Tiene cuidado con esto, le han levantado por los aires. Llega Jake también, ahí Ivo que tiene que flashear. Jake que no se atreve a entrar bajo la torreta. El top laner de Heretics, Zampi, sobrevive. Ha apurado muchísimo el destello Ivo, creo que pensando que Jake podía tener definitiva, aunque si nos fijamos la tiene en cooldown, pero Ragnar flasheaba también para meter el auto con el quebradizo, aplicar algo más de CC. Al final sobrevive bien Ivo, que va a poder recoger también la oleada. Es una placa para el LDLC, pero siguen siendo buenas noticias para Team Heretics, porque ahora transicionas tú el mapa bot, sabes que Jake no va a hacer su aparición y es Kalista quien que tenía toda la ventaja, que sigue teniendo ventaja de súbditos, que ha sacado dos placas, no puede abusar de ella, porque son tres jugadores contra ella. Vemos a Blurzor ahora adentrándose en esa zona del Gromp donde está Exakick. Sí. Esta oleada que hay en bot Werlip deberían de perderla los franceses. Si esta oleada no se van a poder cubrirla, ¿no? Porque no sé si van a buscar divear, vaquear o invadir. En este caso vemos cómo prefieren vaquear y me parece bien. ¿Por qué motivo? Porque hay dragón en 50 segundos. Es un infernal, dragón importante. Uy, menos mal que no ha cortado recall. Y ahora Draven con Eclipse. Creo que es un buen momento para ducharlo. En mi opinión, ese dragón tiene que ser para Heretics. Y tienes Heraldo Walk, puedes utilizarlo en medio para asegurar más frío. Está vaqueando Exakick también por tempo. Creo que tiene el objeto mítico, el tirador francés, y lo vemos con el arco escudo inmortal completado. Pero es lo que decía Werlip, el power spike del Eclipse en Draven es brutal. Tienes a Blurzor también en mecanospada Punky terminada. Incluso podría rotar Ivo, que lo está pasando mal ahora en términos de presión en la calle superior. No tiene teleport, Ragnar sí que dispone de él, pero aún no es minuto 14, así que no lo puede utilizar un guardián. No lo puede utilizar, lo utilizaría una torreta, ¿no? Que está bastante alejada de la zona del dragón hacia donde ya se dirige el conjunto de Heretics. Y es que en 10 segundos sale ese dragón infernal, es el segundo de la partida. Recordemos que el primero lo ha asegurado el conjunto francés. Ojo con esto, están rotando hacia aquí, los están viendo. Tienen que limpiar ahí un poco la visión, la oleada que la va a estampar de Spectra en la torreta. Y el heraldo lo va a plantar Blurzor. A Suairo lo han visto también, Están rotando todos los chicos de Team Heretics a la Bolden. Y a Spectra que quiere apurar al máximo esa torre para que
que el heraldo haga el mayor daño posible. Saca la segunda placa en solitario, llega el escudo de Yana, carga el heraldo y son dos placas más que reparten entre Blurthor y Jack Spectra. 1000 de oro ya de diferencia en la jungla en favor de Team Heretics, es la máxima del encuentro. Ligera en la calle superior a favor del EDLC, es la única línea en la que tienen algo de ventaja, aunque tanto medio como AD Carry están todavía relativamente igualados. Ha aparecido ya el dragón infernal, limpiando la visión Team Heretics, que tratan de asegurar ese escurridizo de la grieta también para sacar algo de velocidad de movimiento y asegurar este objetivo neutral que no parece poder pelear el EDLC, aunque esté en cerca Werlib. Este dragón es para los herejes. Es gratis, la verdad, siempre que un dragón, chicos, hay que fijarse en presión de medio y la presión de abajo. Y en este caso, teniendo ambas, es muy, muy complicado para equipo de DC pelearlo. Me ha sorprendido que pongan el heraldo abajo, no es que sea malo, sino que al final pues tiene esta duda, ¿no? Entre si lo pondrán en medio o lo pondrán en la línea inferior. Han preferido dar de oro a Jack Spectra. Y bueno, a mí me parece bien, la verdad, siempre que ha tenido Draven, de momento hemos ganado. Y de momento la partida, pues muy bien, ¿no? 2000 de oro de ventaja. Y importante, dato, dragón de viento, probablemente el peor alma de todas, ¿no? Del juego, bueno, probablemente no, lo es. Así que bueno, eso quita un poquito, ¿no? La condición de decir, vale, consigo cuatro dragones y la partida ya está ganada al 100%. Y ojito aquí con el ganqueo, porque a lo mejor pueden forzar Summoner. Sí, no han visto a Blurthor, de momento podrían buscar la iniciación. Ya Spectra, que tiene 165 cargas de la pasiva, lo cual es mucho oro. Y con las placas se ha llevado hasta 320, ¿eh? La primera en solitario y la segunda repartida entre él y Blurthor. Por lo tanto, es casi una kill lo que se ha llevado ya Spectra. Sí, 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 sí. Le ha visto, con la lente 2 a Blurthor, que estaba colado en el arbusto. Ojo, en medio, que parecía que querían jugar agresivo. Intercambio ligero, por lo que estamos viendo en los midlaners. Trata de vaquear la Boldin ahora de Heretics, pero le van a cortar el back. Hay a Spectra, que se ha quedado completamente solo, tiene que respetar, se marcha para atrás, tranquilidad, ¿no? Por lo que parece después de el dragón en esta partida, cuando llegamos al minuto 14, Werlib, y acaban de quedar las placas. Pues sí, de momento esto es muy importante, de momento las placas, de hecho cuando un equipo consigue mucha ventaja, rollo, y ya está la partida medio ganada, es por el tema de las placas, al final es mucho dinero. De momento la partida muy bien encaminada, la verdad, estoy muy contento con ella, pero bueno, no hay ninguna ventaja realmente grande como para decir tenemos el partido de cara. Pero sí es verdad estamos muy cómodos. Cuidado, cuidado, porque ha saltado Ivo con la piña explosiva en medio de dos jugadores. Aparece la cabra, viene también con el gas. ¡Ay, Dios santo, que le puede salvar! ¡Vamos! ¡Bien, perfecto, con la W, Ivo! ¿Quién no va a caer finalmente? El que sí que ha caído es Jaiki y también va a caer Ragnar. Se la ha quedado Renata. Punto, ha estado de llevarse la Draven con la ultimate. Pero lo bueno es que ha sido una doble kill para Heretics, que sigue dominando, Chapi. Witten es Dios. ¿Cómo ha cargado el gas? Lo ha prolongado con el destello y ahora Suairo, quien busca la play sobre dos, que tiene que gastar el flash. Llega el tornado, se puede haber venido arriba el polaco, muy tocado. Witten, que tiene el W, la va a gastar sobre Suairo, pero aguanta Ike en el cronómetro y va a ganar el tiempo suficiente para que acabe cayendo Suairo a pesar de la W de Witten. Buen monzón ahora de dos para poner punto y final a la escaramuza en medio. Ha querido forfar por encima de sus posibilidades Team Heretics y lo paga con la muerte de su midlaner, pero la jugada sigue siendo Werlib tremendamente worth. Dos kills en la parte superior del mapa. Va a caer también la primera torre para Heretics en esa zona superior. Y eso que está Ex aquí que tratando de tirar en bot, pero la defiende ya Spectra. Primera torre de la partida para Heretics, que está ya 3200 por encima. Perfecto, son buenas noticias. Hemos visto arriba lo rota que está Renata en estos casos. Y luego en medio hemos visto también la utilidad de Janna, ¿no? Que al final esa ulti cura mucho. Y Víctor, ojito, va 2-0, puede ser un posible peligro. Sobre todo porque al final nosotros, campeones como Aatrox, Jarvan, no escalan tan bien, o incluso Draven. Entonces ese Víctor, al tener ventaja, me da un poco de miedo. También a comentar la importancia que es el stopwatch contra Renata, ¿no? Porque tú quieres revivir, tienes que matar a alguien, pero claro, usar stopwatch, Ozonias, hace mucho tiempo. No te ha podido matar, ¿no? Y haya muerto Suairo. El que revivía era Ivo. Se metía el solo en el lío y aquí vemos a Witten, ¿eh? Flash gas, flaseando, se empiezan a pegar entre ellos, la W, y luego se terminaba llevando la kill. Dice, mira, esto para mí, me lo he ganado. Llegaba la ulti de Spectra, ¿eh? Si se llega a llevar Draven ese asesinato, era muy gordo esto. Pues para ver, hubiese pagado el alquiler, ¿eh? Sin problemas, a final de mes, con el oro que hubiese recibido. Sí, y aquí lo veíamos, se venía un poco arriba, ¿no? El conjunto de Heretics, pero lo hacían muy bien los chicos del EDLC. A ver, contaban con la W de Renata, tú lo has comentado, ¿no? El Zonias ha sido importantísimo para Eika, Werlib, y sobre todo que el destello tanto de 2 como de Eika ha sido muy bueno. Subieron esta jugada, forzado dos flashes. Ha acabado muriendo, ha perdido el suyo, pero en ningún momento esperaba, ¿no?, que pudieran escapar de esa jugada. De hecho, sinceramente, ha habido, en general, esa jugada ha tenido mucho nivel, tanto arriba. Me ha sorprendido que Whiting haya tenido tan claro el flashear instantáneo para usar la ulti y llegar a tiempo. Me ha encantado. Y en medio, bueno, la verdad, hemos visto destellos, ¿no?, de calidad, tanto de Ika como de 2. Y bueno, eso son malas noticias porque significa que esta serie va a ser una serie con un buen nivel. Es un rival duro, lo sabíamos, Werlib, el campeón de Francia, 17-1 en fase regular, campeón también en primavera, finalista de European Masters, aunque acabaron perdiendo contra Carmine Corp. Solo han perdido dos mejores de 5 en todo el año, la final del European Masters y el mejor de 5 que perdieron en Winners contra BDS Academy en este split de verano en Francia. Pero es que Heretics está dando el nivel. O sea,
estamos viendo una semifinal de European Masters entre dos campeones de liga, y es por ello por lo que la partida está siendo, bueno, casi nivel LEC, me atrevería a decir en cierto punto. Bueno, la verdad que está igualado esto, ¿eh? Con ligera ventaja, eso sí, para el conjunto de Heretics, pero no está el partido cerrado ni muchísimo menos. Todavía hay que apretar 20 segundos para que salga el siguiente dragón, que ya hemos dicho, es Alma de Nube, quizá es la menos interesante y por eso no sé si le darán tanta prioridad, aunque parece que, fíjate, ya tiene toda la jungla, ¿no?, controlada por esta parte de Werly y el conjunto francés. Sí, ahora mismo entrar en el dragón va a ser difícil en esa zona. Yo sí que forzaría presión de medio. Es importante que haya Heretics, presionen todos al medio. Y en el peor de los casos, que busquen ahora rotar de ese medio. Me gusta mucho este Heraldo. Creo que es la play correcta. Va a tener que defender. Están obligados el DSI. Y ahora sí, Heretics puede coger esta visión y jugar aquí. Porque realmente, si entraban por la jungla, era un error de ellos. Bueno, pues el Heraldo que ha golpeado la torreta de medio, efectivamente, le da espacio y tiempo a Heretics para venir a este dragón, que lo van a rushear rápidamente. Es el segundo ya para el conjunto de Superliga, que está cada vez más cerca. Cuidado con esta aquí, que ha saltado, se quiere defender Witty con la definitiva. Empiezan a golpearse entre ellos, muy tocado. Dos, se mete Blurfo con el combo de bandera, lo deniega. Bien, dos con el monzón, que está teniendo una gran partida. Le recogía Kalista. Oye, tiene que aparecer esa Yana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que aparecer dos. Van a acabar con él. Destello de Jaspectra. La kill que se la puede quedar. El inventor de la posición de AD Carry para firmar la doble. Y la tercera en el encuentro. Cuando están dos objetos ya Jaspectra. Ivo también tradeando en la calle superior. Y es que Ragnar quería sacar la torreta, pero ha llegado pronto el polaco. El demonio buscando el solo kill. Ragnar activa la definitiva, tiene destello todavía el turco. Ivo que dispone del suyo propio, ganando de momento el tradeo cuando llega el knockout por parte de Ragnar. Flashea, lo va a perseguir. ¿Y esto qué va a ser? Solo kill, solo kill, solo kill para Ivo. Cae la torre de la Bolden también. Gran jugada para Heretics Werlib. Son 6.000 de diferencia en el marcador de oro antes del minuto 20. Pinta muy bien este primer mapa para los españoles. Heretics gana dragón, ganamos esa fight que la verdad no entendió muy bien qué ha buscado ahí Sakik y Doc. La Bolden no entendió por qué han optado por buscarse 2 contra 2, porque al final Draven, Renata, creo que 2 para 2 ahora mismo son muy fuertes. Madre de Dios, se han jugado mucho, han buscado el one shot rápido, pero esa ulti de Renata, claro, es que sí, se han dejado en bandeja. Vemos como realmente no ha podido hacer aquí nada, y lo mejor, las muertes para Jaspectra. Ahora mismo la verdad la partida nos pinta muy de cara, es decir, teníamos que liarla mucho y no quiero gafarla, así que es posible que la liemos, pero habría que liarla mucho para perderla. Bueno, esperemos que no sea así. Cuidado con esto. La torreta de medio que va a caer. Siguen siendo buenas noticias para el conjunto de Heretics, que ya reclama este objetivo, objetivo de LDLC. Y ya cada vez en el términos de oro se está yendo más y más hacia arriba. Están muy cómodos, Champi. Yo, conforme han pasado los minutos, cada vez creo más. Es un mapa que ilusiona, lo decíamos. Nivelazo. Jugadores tremendos los que tiene LDLC. Han sido el mejor equipo a lo largo del año de la liga francesa, que es la liga con más niveles, indiscutible, fuera de la LEC. Pero es que Heretics está peleando de tú a tú y, de hecho, me atrevería a decir que está pegando una paliza en este early game. Llega ahora la iniciación de dos. Buen tornado. ¿Cómo lo está jugando el LDLC? Gate Renata. Ultimate de Jaspectra. Se mete Blurzo con todo. Falange Imperial. No me puedo creer que hasta esto lo gane Team Heretics. Shairo muy tocado con el destello. Saca la kill. Ragnar, que no puede con él. Acaba con el asesinato. Pero Ivo está haciendo estragos en la backline enemiga. Busca otro knockup. Ex aquí que salta. Pero no puede bajar a Ivo. Fíjate las lanzas. No le hacen daño. Se lo pela absolutamente todo. Al top laner de Team Heretics es un ace para el equipo español. Suma el 13-5 en cuanto a muertes. Rotan al Baron Nashor y este primer mapa lo tienen prácticamente en el bolsillo, Werlib. Madre mía, me quedo sin palabras porque al ver este engage he pensado: mierda, lo hemos gafado. Lo hemos gafado. Mira cómo empezaba esto. Yo pensaba: aquí morimos. Pedazo perfecto de ulti Renata que golpea a 3, incluso a Yana a irse. Y bueno, aquí vemos como a Ivo, desde que ha llegado a Ivo, literalmente no le ha bajado la vida del 90%. Es que es absurdo cómo le ha reventado la cabeza a Yana. Y luego, fijaros en aquí, cuántas veces le ha pegado, cuántas lanzas, pero no le baja la vida. Ahora mismo es un bicharraco. ¡Qué barbaridad! Es inmortal. Mira las lanzas que tiene metidas en el pecho. Es que igual, poca broma, igual si le da la exa kick, le quita media vida, Pero los autoataques no le hacían nada. Los autoataques no le hacían nada, se curaba más. Están dos objetos y medio. 10.000 de oro, De diferencia ya a favor de Heretics, que tiene todo el Baron Nashor por delante para aprovecharlo. Esta partida que debería estar terminada. Heretics mandando un mensaje desde la primera partida del mejor de 5, muy superior al campeón francés. Al campeón francés. El rival es nada más y nada menos que el campeón francés y finalista de European Masters, LDLC. En la final espera, yo creo, un rival incluso más duro. Que aunque perdiera la final de Francia, sabe lo que es ganar un mejor de 5 en LDLC. Los llevaron al quinto mapa también en primavera. Y es un equipo reforzado, que ha hecho cambios. Tenían a Chico, por ejemplo, en la calle central en primavera. Riker está haciendo un European Masters brutal. Y sobre todo Adam. Da mucho miedo en esa calle superior. Pero a Ivo es que lo estamos viendo a un nivel tremendo. Ragnar era uno de los nombres en esa calle superior, junto con Meloni, junto con Adam, para
para hacer estragos en la calle superior del European Masters y en este primer mapa. Es cierto que en Counter Matchup, pero Ivo se está mostrando muy superior. Lo hemos comentado en el draft, ¿no? Campeones de confort, aunque inician ahora sobre el Draven de Jaspectra. Tiene muchísimo espacio, al menos Dios. Se lo genera Waiting, que está haciendo una partida espectacular. Se mete Blurthork en el cataclismo, combo de bandera. Los van a barrer, pero qué fácil está siendo esto. Asesinato doble para Jaspectra. Runner que quiere escapar, busca tocar la base. Va a ganar Team Heretics el primer mapa. No le van a volver a dejar abierto el Draven a Jaspectra, yo creo, Werlib. Pero empieza golpeando primero el equipo español. Qué alegría, verdad, qué alegría, porque es que yo creo que aquí el engage de Jax ya ha sido un poquito de decir, vale, esta partida está perdida, vamos a centrarnos, eso es mejor de 5, vamos a la siguiente, porque la verdad, la ventaja era enorme. Hemos visto cómo en cuanto B usa la ulti, ulti de Renata disengage, y no pueden hacer absolutamente nada, no hay mucho counterplay, no hay salto por atrás, y bueno, la verdad, dominancia muy grande por nuestra parte, y bueno, la verdad, contento de empezar así. Esto da mucha confianza, no solamente pues a nosotros, a los viewers, sino también a jugadores, ¿no? Si empiezas así, ya dices, bueno, podemos perder a lo mejor la siguiente partida, pero... ojo, porque vaya estompeada. Hablaba Champi del posible ban a Draven en la siguiente partida. ¿Y qué me dices de Renata? Porque al principio, en esas escaramuzas, ¿no?, que se producen los primeros minutos, que tan importantes son para tomar ventaja, ha sido absolutamente clave. Withane, que ha jugado una gran partida, ¿eh? Withane, Aibo, Swire, es verdad que tal vez en cuanto a oro no ha destacado mucho, pero porque Eka ha llevado un campeón de farmeo, como era el Victor, y el matchup ha estado más en generar presión que en otra cosa, pero aún así ha metido buenas falanges imperiales. Y es lo que comentabas al principio, ¿no, Werlib? La clave, la presión en la Bolden, diveando desde minutos tempranos el equipo de Team Heretics, y también ese estilo tan ofensivo que les caracteriza, que ha dejado totalmente fuera el EDLC. Sí, de hecho, al principio sí que parecía que iba a estar bastante más igualada. Si os fijáis, minuto 8 y aquí ha sido un 2-1. Es decir, la partida no ha sido... es verdad que ha sido un stomp, pero desde el principio no parecía que fuera a ser tanto. Ha sido, de repente, pues juntar una teamfight buena, ganar el dragón, Sodoki de arriba... y, hombre, esta teamfight sí que ha sido ya la sentencia por su parte. Sí. Pero la verdad, yo diría que es un cúmulo de cosas. Tampoco creo que sea, pues, Draven en concreto, ni Renata. Es verdad que Renata ha jugado increíble Whiting y que contra su composición va perfecta, porque al final Renata es un campeón de disengage. Entonces, contra el engage va muy bien. Contra una B, contra un Orb, funciona muy bien. Pero es que no creo que haya sido tanto de picks, sino que sinceramente creo que lo han jugado mejor. Sí, han sido 2-3 fights, ¿no? Sobre todo esa que protagonizaba a Witten en la calle superior cuando cazaban a Ivo. Sí. Se revolvía a Ivo con Atros, le salvaba, lo revivía. Luego es verdad que Suero la liaba en medio, pero quemaba dos destellos. Y en cuanto volvíamos de la repe, estaban matando a Jake. Jake no ha jugado, ha terminado la partida 0-5. Y eso ha sido también totalmente clave, la diferencia en la jungla. Sí, la verdad que se ha notado. También al final, Walk, es que hemos jugado con picks muy cómodos, ¿no? Al final, Draven para Spectra, Azir, que suele ser first pick o ban, Ivo con Atros, que recordemos que al final, en esa semifinal, perdón, esos cuartos, la quinta partida, pues fue como la persona, el héroe con Atros. Al final, es como que tenemos todo súper cómodo. Sí. Y hay que ver cómo se va a adaptar ahora al 10. Sí, que esto es un mejor de 5, que puedes ganar así de primero y luego irte a casa 3-1. Así que, poco a poco, partida a partida. Y bueno, no sé, Walk, tú... no sé, sensaciones muy buenas. Ah, muy, muy buenas, la verdad. Hay que ver cómo se adapta, ¿no?, el EDLC ahora. Si escogen cambiar de lado y se van al lado azul, no sé muy bien qué harán, porque ya sabéis que el equipo que pierde, ¿no?, es el que escoge el lado para la siguiente partida. Y según me acaban de decir, mantienen lados. Así que Heretics va a disponer otra vez del first pick. Pues oye, veremos, ¿no?, si ese first pick vuelve a ser Azir, si deciden cambiar de planteamiento los franceses. Eika es extremadamente importante para ellos, o al menos esa presión de medio y poder darle espacio a Jake para que juegue sus campeones. Y no solo hemos anulado a jungla, sino que Eika con Víctor, yo lo he visto muy desaparecido. Parecido, Werlib, esa rotación a bot tal vez ha sido lo más que hemos visto del midliner del EDLC. Sí, de hecho había un momento donde yo he comentado, el único problema puede ser Víctor, va 2-0, escala muy bien, nosotros no tanto, pero es verdad que no ha tenido tiempo ni siquiera a tener ese impacto, en teamfights pues no ha brillado tanto, y al final creo que también ha sido muy buena por nuestra parte. Repite el lado, eso no me sorprende, porque al final mucha gente dice, oye, si has perdido aquí, ¿por qué no cambias de lado? ¿Por qué no buscas el first pick? Es que muchas veces puedes perder con un draft bueno o con un draft que tú consideras que está bien, pero simplemente piensas, oye, lo hemos ejecutado mal, o mira, este pick en concreto no nos ha gustado, cambiamos por otro, o hemos tenido que piquear a Renata antes o banear a Renata. Al final pueden ser cosas muy, muy concretas, pero bueno, repetimos el lado. Personalmente me gusta mucho, a mí el first pick soy bastante fan. Hoy en día creo que no es como antiguamente, que el counter pick te sacaban una Fiora, un Jax, un algo así. Hoy en día creo que, ¿sabes?, me picas un Orm y bueno, en este caso es verdad que ha muerto uno para uno, pero el matchup es normalito, no vas a sufrir demasiado. Entonces, para mí, creo que dado azul, personalmente, me gusta más. Y que su last pick ha sido una llana que no ha funcionado. Hemos visto brillar mucho más, ¿no?, la renta de Jaspectra, que tenía un montón de importancia también con Kalista. Veremos esos cambios de planteamiento. Werlib, muchísimas gracias por venir el día de hoy a apoyar a Heretics aquí a la retransmisión. Oye, les has dado suerte. Te veremos ahora en el Heretics Hub, ¿no?, disfrutando de las partidas.
Efectivamente, ver ahí, a verlo con, pues, con la gente de Eretis, a vivirlo ahí. Tenemos un proyecto grande. Y nada, espero ganar. De hecho, si vamos 1-2 perdiendo, vendré rápido al directo. Me da igual que cuente Skyne o quien sea, entraré yo porque la verdad, vaya paliza, me habéis dado suerte, o he dado suerte yo, o lo que sea. Pero sí, voy a estar ahí viéndolo. Y oye, ojalá ganemos hoy y vayamos a finales. Oye, te tomamos la palabra, ¿eh, Werlip? Si gana 2 mapas el DLC, te esperamos de vuelta para el cuarto. 100%, ¿eh? Muy buenas sensaciones de Letis este primer mapa, sí, 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 Walk. Sí. Si nos vamos con esta sensación al segundo, yo muy contento. Ojalá que sí. Vamos a ver, ¿no?, cómo se desarrolla el segundo mapa. No hay que dar nada por terminado, nada por hecho, sobre todo viendo el rival, ¿no?, que tenemos enfrente. Es muy, muy complicado ganar el DLC, pero parece que para Letis, al menos en este primer mapa, ha sido muy sencillo. ¿Lo repetirán en el segundo mapa? Bueno, lo sé, pero nosotros vamos a intentar hacer una breve pausa y prepararnos para el siguiente mapa de este mejor de 5. Hasta ahora. Okay. Wow. Maybe I could use a little help with this. Sorry, it's just that I got Miao Kai in the Prime Gaming Capsule. She got a point. Did they pick Timo?